Buenos días, soy Manuel García, Murchi, presidente del Club Aventura Tuareg. Estamos en Logroño, La Rioja, España, y este año, a diferencia de otros años, lo que queremos es que nos acompañéis dentro de la aventura que vamos a empezar de aquí eh, a pocos días. Nosotros ya hemos empezado hace un año, pero la verdad, este año tenemos una idea diferente. El año pasado os contamos que era el Dakar. Eh, qué había dentro del Dakar, y os, y os contamos todos los entresijos de esa gran carrera que nos apasiona a todos. Este año hemos tenido otra idea para que creo que os va a gustar a todos, ¿no? es exactamente contaros eh, con, con, con un título un poco especial que es Tuareg Legend, la leyenda del Tuareg, qué tiene esta carrera que a todos nos, nos apasiona y, y por qué, por qué, eh, tiene tanto seguimiento, es la carrera más dura del mundo. Estamos aquí en Logroño, en la sede del club. ¿eh? Y nada, una breve historia simplemente, para que sepáis también, yo llevo 25 años compitiendo, bueno, compitiendo, ¿eh? yo he sido muy malo y soy muy mal piloto, ¿eh? no, no he sido, no he, ni, ni he sido ni he pretendido eh, ser un top, simplemente es eh, disfrutar de lo que a mí más me ha apasionado, que es la moto. ¿eh? Nosotros somos especialistas en moto y todo empezó hace muchos años en el 2006, que es el año especial que a mí me trae muy buenos recuerdos. ¿no? Empezamos en, en un Dakar africano, donde la verdad, eh, bueno, eh, os voy a decir que aquí eh, fue donde acabó mi aventura, ¿no? en las dunas de Mauritania, que son algo especial. Claro, hay una diferencia muy grande ¿eh? entre un Dakar contado eh, por los medios potentes y por los equipos potentes. Y un Dakar contado por nosotros. Somos gente como vosotros. Yo no me, de, no me dedico a esto. Tengo mi pequeña empresa. Gracias a Dios me ha ido bien la vida. Y eh, lo que hicimos fue montar un club deportivo para compartir con los demás lo que sentimos aquí al llegar aquí. Os invito, os invito este año de verdad a vivir desde dentro, a hacerlo con ilusión. Hablaremos de motos y hablaremos de muchas cosas. Esto son solamente recuerdos. ¿Eh? Y lo que vamos a hacer ahora es un futuro nuevo. Vamos a Arabia Saudita y os invito, os invito a que sepáis el porqué de la leyenda del Tuareg. Vamos a ello. 25 años en los rallies nos han traído hasta aquí, la sede de nuestro club. Un club donde está abierto a cualquier aficionado al motor, fundamentalmente motos que. Las motos es el idioma que nosotros entendemos y está abierto para cualquier persona que quiera venir aquí a aprender a navegar, a montar en moto, a hacer rutas largas. Es un poco coger toda la experiencia que hemos acumulado en esos 25 años, tirar de nuestras amistades, de nuestros amigos, de gente que le gusta esto exactamente igual que a mí, que tiene la misma pasión y hemos conseguido llegar a lo más alto que es un equipo de gente amateur llegar a un Dakar. ¿no? Este año va a ser nuestro segundo año como equipo de asistencia, un año donde ha sido complicado para todos y en especial también para los pilotos para conseguir reunir un presupuesto que hace falta para, para conseguir llegar a un Dakar. El equipo de asistencia hemos tenido exactamente los mismos problemas, hemos trabajado mucho y estamos aquí, estamos en diciembre, hoy toca la carga de material y os voy a enseñar qué es lo que hacemos dentro. ¿Qué personas formamos el equipo y qué es lo que vamos a hacer este año que seguramente va a ser disfrutar un montón? Os invito a que conozcáis la leyenda del Tuareg.